Señor, abre mis labios. Señor, rebaño que es el guijo, bendice a tu Dios, aleluya. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno es el Señor, el rebaño que Él guía, bendice a tu Dios. Aleluya. Cristo el Señor, como la primavera, como una nueva aurora, resucitó. Cristo es nuestro rescate, nuestra salvación. Entrado en la tierra, muerto y florecido, tierno pan de amor. Se rompió el sepulcro, se movió la roca, y el fruto brotó. Bendito el que viene, en nombre del Señor, aleluya. Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel. Confiar en los sacados.
las zarzas, en el nombre del Señor los rechacé. Fuerza y mi energía, Él es mi salvación. Escuchar cantos de victoria en las filas de los justos. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa, la diestra del Señor es poderosa. Del Señor, los vencedores entrarán por ella. Le doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Ordenar una procesión con ramos hasta los arcos del altar. Tú eres mi Dios, te doy gracias, Dios mío, yo te exalzo. Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Aleluya. Cantemos un himno. Al Señor nuestro Dios, aleluya. Bendito es Señor, Dios de nuestros padres, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso, a él gloria y alabanza por los siglos. Bendito es el templo de tu santa gloria, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondeas los abismos, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo, a ti honor y alabanza por los siglos. Criaturas todas del Señor, bendecidas al Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantemos un himno.
su inmensa grandeza. Aleluya. Alabado por sus obras magníficas, alabado por su inmensa grandeza. Alabado tocando trompetas, alabado con armas y cítaras. Alabado con tambores y danzas, alabado con trompas y flautas. Alabe al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias e idolatrías. Os he de purificar y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Pregonando tus maravillas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Yo te bendigo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las has descubierto a los pequeños. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Thank you.
Mira, al niño te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. De lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Invoquemos, hermanos, a nuestro Salvador, que ha venido al mundo para ser Dios con nosotros, y digámosle confiadamente: Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Señor Jesús, sol que naces de lo alto y primicia de la humanidad resucitada, haz que siguiéndote a ti, no caminemos nunca en sombras de muerte, sino que tengamos siempre la luz de la vida. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Que sepamos descubrir, Señor, cómo todas las criaturas están llenas de tus perfecciones, para que así en todas ellas sepamos contemplarte a ti. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. No permita, Señor, que hoy nos dejemos vencer por el mal, antes danos tu fuerza para que venzamos al mal a fuerza de bien. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Tú que, bautizado por Juan en el Jordán, fuiste ungido con el Espíritu Santo, asístenos durante este día, para que actuemos movidos por este mismo Espíritu. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Por Jesús nos llamamos y somos hijos de Dios. Por ello nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, conserva a tus fieles en continua alegría y concede los gozos del cielo a quienes has librado de la muerte eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina. Salve, oh Reina.
no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Nos hemos reunido para celebrar nuestra misa dominical. Ofrecemos especialmente la Eucaristía por el eterno descanso de nuestros hermanos María Salud Cancino Madrigal y Eligio Vázquez Guillén. Y ponemos en las manos maternales de Santa María de Guadalupe todas las intenciones de todos y cada uno de nosotros. Que ella presente nuestras necesidades a nuestro Padre Dios. Y disponiéndonos para celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidámosle perdón al Señor por ellos. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. En la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Alabados, bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo.
Oremos. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría, para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Zacarías. Esto dice el Señor: alégrate sobremanera, hija de Sión. Da gritos de júbilo, hija de Jerusalén. Mira a tu rey que viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un burrito. Él hará desaparecer de la tierra de Efraín los carros de guerra y de Jerusalén los caballos de combate. Romperá el arco del guerrero y anunciará la paz a las naciones. Su poder se extenderá de mar a mar y desde el gran río hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Dios y Rey mío, yo te alabaré, bendeciré tu nombre, siempre y para siempre. Un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte. Compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas. Señor es siempre fiel a sus palabras, lleno de bondad en sus acciones. Da su apoyo el Señor a quien tropieza y el agobiado alivia. Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Acuérdate, Señor, de tu De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ustedes no viven conforme al desorden egoísta del hombre, sino conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes,
Entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Por lo tanto, hermanos, no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta. Pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya.
El profeta Zacarías presenta la figura de un rey Mesías, humilde y pacífico, portador de justicia y de paz universal. Ese rey humilde es el que domina el mundo. El Señor ha dicho: el Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Los primeros cristianos reconocieron a Jesús en esa figura humilde. Él es, como dice el Evangelio, sencillo y humilde de corazón. Con su humildad convoca a los sencillos para revelarles al Padre y darles su Espíritu Santo. En el Evangelio leemos que Jesús agradece al Padre que se haya manifestado a la gente sencilla y se vuelve a ellos para ofrecerles alivio. Este texto, en alguna forma, nos revela un aspecto importante de la identidad y de la personalidad de Jesús. El mensaje de Jesús está dirigido a todos, pero solo los sencillos son capaces, primero, de recibirlo y luego de entenderlo. La lógica de Dios no sigue los razonamientos humanos, y las cosas del reino de Dios solo son comprensibles para quienes tienen un corazón dispuesto y humilde. La invitación de Jesús, "Vengan a mí", ofrece la oportunidad de conocer a Dios como Padre, y para ello hay que acercarse a Jesús y entrar en una relación personal e íntima con Él. Él invita a los fatigados y agobiados. ¿Cuántos podemos o podríamos calificarnos en esta categoría? Podemos ser todos los que nos dejamos aprisionar por las preocupaciones, las penas, los asuntos humanos, el dolor, la enfermedad, las calamidades, las carencias económicas, los problemas familiares, los intereses a veces mezquinos, etc. Nos aprisionamos, nos dejamos aprisionar y no podemos entonces abrir el corazón al misterio de Dios. ¿Cuántas cosas en verdad nos aquejan y nos aprisionan? El vernos envueltos en todas estas preocupaciones nos impide dirigir realmente nuestra mirada hacia Jesús para encontrar en Él el descanso y la paz en nuestras fatigas. Podemos preguntarnos, ¿no es esto precisamente lo mismo que nos dice su bendita madre, Nuestra Señora de Guadalupe, cuando a Juan Diego le expresa: oye y ten entendido, hijo mío, el más pequeño, el sencillo, que nada es lo que te asusta y aflige, que no se turbe tu corazón, no temas esa enfermedad, ni otra ninguna enfermedad y angustia? ¿No estoy yo aquí, que tengo el honor de ser tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? ¿Qué más necesitas? No te apene ni te inquiete otra cosa. Palabras verdaderamente de esperanza, de consuelo. Juan Diego, hombre sencillo y humilde, supo captar este mensaje y confió verdaderamente en la Señora del Cielo. La palabra de Jesús y la palabra de María son para nosotros una invitación a confiar. Esta es la respuesta más adecuada a la iniciativa de Dios. Confiar en Dios es reconocerlo como Señor, es hacer la experiencia de abandono a Él, es creerle a Dios, es tener la convicción profunda de que nuestra vida está en sus manos. Pero esto no significa que nosotros nos quedamos pasivamente aguardando a que Él actúe. Hay un dicho por ahí que dice: a Dios rogando y con el mazo dando. Nos toca trabajar, pero confiar. Confiar en el Señor es anunciar con toda libertad la palabra de Dios con nuestra vida, a pesar de las críticas.
es trabajar por la construcción de su reino aquí en la tierra, es lanzarse sin temor a lograr un ideal a pesar de las dificultades. Bien sé en quién me he confiado, decía San Pablo, es vivir con la conciencia bien cimentada de que estamos bajo su mirada llena de amor para nosotros, para poder decirle también como el apóstol, estoy convencido que nada podrá separarnos del amor de Dios. Hermanos, que esta sea hoy nuestra palabra dirigida a Jesús, desde el silencio y lo profundo de nuestro corazón. Señor, confío en ti. Así sea. Nos ponemos de pie para hacer nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos, hermanos, al Señor que escuche nuestras súplicas y acoja nuestras peticiones. Unámonos a cada petición diciendo, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Oremos a Dios Padre por el Papa Francisco, por nuestro obispo Norberto Cardenal Rivera y por todos aquellos a los que se han confiado nuestras almas. Que nuestro Señor les dé fuerza y sabiduría para dirigir y gobernar santamente las comunidades que les han sido encomendadas y puedan así dar buena cuenta cuando se les pida. Oremos. Escúchanos, Padre. Oremos también para que Dios nos conceda la paz, que Él, que es la verdadera paz y el origen de toda concordia, transmita la paz del cielo a la tierra, la paz espiritual para nuestras almas y la paz temporal para nuestros días. Oremos. Escúchanos, Padre. Pidamos por los que se esfuerzan en seguir las sendas del Evangelio, para que nuestro Señor los mantenga en este santo propósito hasta el fin de sus días. Oremos también por los que viven en pecado, para que nuestro Señor les dé la gracia de convertirse, hacer penitencia y purificarse en el sacramento del perdón y alcanzar así la salvación eterna. Oremos. Escúchanos, Padre. Oremos finalmente a Dios nuestro Señor por los fieles difuntos que han salido ya de este mundo, especialmente por nuestros familiares, amigos y bienhechores, para que el Señor por su gran misericordia los reciba en su gloria y los coloque entre los santos y elegidos. Oremos. Escúchanos, Padre. Pedimos al Señor por intercesión de Santa María de Guadalupe, nuestra Madre Santísima, por la salud de María Cancino Madrigal y Eligio Vázquez Guillén, por su descanso eterno. De María Salud y Eligio Vázquez. Oremos. Escúchanos, Padre. Señor Dios,
que has revelado a los sencillos las riquezas de tu reino, escucha nuestras oraciones y haz que como discípulos de tu Hijo llevemos con Él el yugo suave de la cruz y anunciemos a los hermanos el descanso eterno que solo se encuentra en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro.
porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos nos proporcionó el acceso a la vida eterna, y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de tu hijo sacerdote Filemón Cepeda y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con las palabras del Señor nos dirigimos a nuestro Padre Dios,
diciéndole con el corazón y con mucha confianza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yeah.
Oremos. Señor, que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y que nunca dejemos de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, les recordamos, todos los días 12 hay el Rosario del Amor Guadalupano, así que el próximo miércoles es 12 de este mes, así que tenemos el Rosario del Amor Guadalupano, a las 7 de la noche comenzamos. Traigan obviamente su rosario, su velita y por supuesto en estos días su paraguas, porque no se suspende el rosario por lluvia. Así que los esperamos el próximo miércoles 12 a las 7 en la explanada del Bautisterio, ahí comenzaremos el Rosario del Amor Guadalupano. Y si tú te encuentras en otra ciudad, en otro lugar, acompáñanos rezando un rosario a la misma hora por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco. Que Dios los bendiga mucho. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un muy buen domingo.